El noticiario de Muse. Hola, ¿qué tal, Simios? Bienvenidos a esta segunda entrega de Noticiero de LOL. Antes de nada, quería agradeceros a todos y a todas el buen recibimiento que tuvo la primera entrega, porque recibimos muchas más visitas de las que esperábamos, así que muchas gracias. Y nada, esta semana hemos estado mirando información en los foros para presentaros estas novedades. Bien, pues hablemos de reworks. Hace unos días los diseñadores de League of Legends publicaron en el foro oficial una serie de campeones que iban a ser reworkeados. Uno, el más esperado quizás, es el de Sivir, pero el próximo rework va a ser el de Heimerdinger. También van a cambiar las habilidades de Skarner excepto de su ultimate, y también Karma va a ser retocada para que vuelva a ser viable como support. Así que es una buena noticia que los diseñadores vayan cambiando estos campeones que van quedando más anticuados. Y que sepáis que el pick ratio de Yi ha aumentado desde su rework un 400%. Bien, hablemos ahora de Lucian, y es que hace semanas que estamos todos muy ansiosos porque salga este campeón, pero parece que la cosa no acaba de tirar. Y es que hace unos días Riot publicó en el foro oficial que Lucian iba a tardar un poco más en salir porque tiene unos bugs, unos errores de balanceo en sus habilidades, vamos, que está muy roto, y va a tardar un poco más en salir, así que paciencia. Pero para comenzar esta noticia, tenemos que deciros que va a salir un support nuevo antes de que acabe el año. Otro tema del que se habla mucho en el foro oficial de League of Legends es la posible mejora visual que se hará a la grieta del invocador después de los cambios de jungla de la Season 4. Y otro rework pendiente es el de Nashor, que suponemos que será como el de esta cinemática. Pero nosotros, los de la LVP, que somos muy listos, vamos a pediros que nos dibujéis vuestra propia versión de Nashor. Ya puede ser a mano u ordenador. Me los enviaréis a mí, a muse@lvp.es, y los mejores saldrán en el próximo noticiario de LOL, y el que más me guste, le voy a regalar una skin de Riot Graves. Y para finalizar, os diré que este viernes se abren las inscripciones de la próxima Open Cup 3, que se disputará entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre. Y diréis, ¿qué es una Open Cup? No os preocupéis. Una Open Cup es un torneo online que da muchos puntos para el ranking. ¿Y para qué sirven esos puntos? Pues es muy fácil. Los 16 primeros del ranking van a jugar unos playoffs, y luego de estos 16, los dos mejores jugarán contra los dos últimos de División de Honor en la Final Cup 5. Así que no desaprovechéis esta oportunidad para jugar entre los mejores. Bien, pues hasta aquí esta segunda entrega de Noticiero de LOL. Si os ha gustado, dadle a like para seguir mejorando. Y Domokun y yo esperamos vuestros dibujos. Hasta el próximo programa. Adiós.